Hola a todos, hoy es la noche de bienvenidos a Kindergarten en la escuela de Zaró. Pues ahí ya está, bienvenidos a Kindergarten. Si no vieron el video en vivo, lo vamos a hacer de nuevo en español acá para compartir con los que no estaban aquí. Quieren verlo de nuevo por alguna razón. Voy a empezar por presentarme. Yo soy Jason, uno de los especialistas de recursos bilingües en la escuela. Y si hablan español o si sus hijos hablan español, vamos a ser buenos amigos porque es mi responsabilidad ayudar a ustedes y cuidar a sus hijos cuando están en la escuela. Pero ahora vamos a empezar con el show. Si puedo moverme. Oh, Creo que ya me fui. Ok. Pues en la versión en inglés, todo empezó con Dan Davidson. Él es nuestro director. Empezó nuestra escuela en noviembre. Y pues como su pues, uh, título, director interino, pero consiguió trabajo. Todos somos fanáticos de él. Él va a seguir con nosotros en el otoño también. Uh, ya tiene 20 años trabajando en las escuelas. Seis años en Minneapolis, donde él empezó como maestro de arte. Ocho años trabajando en San Pedro, seis años trabajando en Madison. Pasó mucho tiempo trabajando en la oficina central y <coughs> ayudando a escuelas. Tenía muchos años ayudando a nuestra escuela de director, aunque no fue nuestro, nuestro director. Uh, creció en Madison y asistió a la escuela de East High School. Después de eso, fue a la universidad de UW-Stout, donde estudió la educación artística. En su tiempo libre, le gusta estar con sus hijas. O, yo escribí hijos, pero tiene hijas que están allá en las fotos. Y, pues, okay. Él no hablo mucho de sus intereses, pero ya están si quieren leer. La versión original de este discurso fue una hora y media. Voy a tratar de solo empezar con las cosas más importantes. Pero él introdujo. Inclusión uh, la escuela Toro. Y ahí está nuestra entrada. Ok. Y, oh, esto se lo puede es un pájaro que se llama chico como mascota de la escuela. Si, sus hijos llegan a la casa hablando de Tico. Eso es pájaros. pájaro, es nuestra mascota. Ok. Bueno, ahora conoceremos a los maestros. Primero tenemos Mr. Stoker. Scott Stoker es uno de los maestros de Kinder. Tiene 12 años enseñando Kinder y todos siempre en nuestro escuderítoro. También habla español. A veces no tengo pues, confianza en sus habilidades en español, pero sí uh, hablo bastante bien. Otra maestra de Kinder es Emily Castrova, que aquí está con su esposo, sus peritos. Ella ya tiene 5 años trabajando en... Pues como maestra y todos esos cinco años han estado en Toro conmigo también. Y oh, si querían saber, yo tengo ya 14, 15 años en Toro. Mucho tiempo. <laughs> Otra maestra de Kinder es Miss Valentine. Ella tiene 12 años trabajando como maestra. Y esto, será, oh, no, esto fue su sexto año acá en nuestra escuela de Toro enseñando Kinder. Ella también es vicepresidente del PTO. Es la Organización de Familias. Entonces trabaja con otras familias de, pues, de toda la escuela. Y hablaremos un poco más de qué es un PTO más al fin de esto. Bueno, aquí está ella con su esposo, con su hijo Cameron, que ahora tiene tres años. Su perro también. Y parece que su conejito no está, pero tiene conejito. Y Mr. Cooper... Tiene ocho uh, años trabajando en la escuela de Toro, dieciocho años trabajando como maestro. Él nació y vivió por mucho tiempo cerca de Chicago. Y aquí está con pues, su esposa, sus hijos. Uh, este niño tiene cinco años, también está entrando a kinder, pero en otra escuela porque vive en otra parte de la ciudad y no toca nuestra escuela. Otra gente importante para. Pues, para el kinder, de repente sigue mirando eso conmigo. Alexi uh, Aguilar, aquí está con su esposo Francisco, sus perros. Ella tiene la responsabilidad de ser maestra de recursos bilingües. Ella tiene nueve años trabajando como maestra porque enseñó por un año en Toluca, en México. De, y después ya de regresó a Madison porque ella. Pues sabía de Madison porque estudió acá para ser maestra y empezó a trabajar conmigo en Thoreau como maestra de bilingües, que significa que ella tiene licencias en inglés como segundo idioma, lectura, educación bilingüe y muchas cosas más. Y a su responsabilidad trabajar con los niños que hablan más que un idioma y ayudarles pues, con todo lo académico y especialmente con cosas de inglés y lenguaje académico. Ella, pues si podemos seguir con el plan que hemos tenido por muchos años, ella está empezando a trabajar con Kinder este año, porque su grupo de quinto está saliendo de la escuela para los middle schools. no ella va a empezar con sus hijos acá en, pues, para Kinder y seguir con ellos en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, si es posible, y esperamos que sí. Y ella, pues, mente como maestra bilingüe, habla español, bueno, enseña en inglés porque nuestras clases son en inglés. Seguimos con Kelly Bishop. Que. Oh, ok. Perdón. Quería mover esto. Ah, ok. Kelly Bishop es la maestra de educación especial. También es CC. Son dos letras que a veces van con su título. Ella tiene 12 años trabajando en educación especial. Ella escribió que es su segundo año entró, pero también ha estado pues, conmigo y nuestros estudiantes en clase de verano en el pasado, pero antes estaba en otra escuela. Eso es su noveno año trabajando en las escuelas de Maris. Y acá pues, está con su familia. Ella siempre le gusta correr, hace muchos maratones. y esa, es muy buena gente. OK, seguimos. Esta parte no estaba en la parte de inglés, pero acá es Miss Aguilar, que es una maestra de recursos bilingües que va a trabajar con sus hijos. Y aquí soy yo. Yo también trabajo con Kinder. Miss Aguilar tiene el mismo trabajo que Miss Omster y Miss Dio, pero ellos trabajan con otros grupos de niños. Miss, eh, Miss Jacoba y Erika también trabajan conmigo, haciendo la misma cosa. Si llaman a nuestro número en español, si yo no contesto, sería una de ellas. Y pues Mr. Hassan hace el mismo trabajo que yo, pero no habla español. Él hace todo en árabe. Y pues, oh, en la presentación tenemos algunas preguntas para todos, para captar la atención. Okay. No. ¿Cuántas preguntas hacen niños de 4 o 5 años todos los días? Mm, a ver, 57, 123. ¿Saben cuántos? 437 es el número de preguntas promedio por niños de 4 y 5 años. Eh, interesante. Okay. Empezamos con información más de la escuela, el horario diario, porque eh, estamos planeando, pues si podemos regresar en septiembre con clases normales igualito como antes, eso es lo que tendremos para Kinder. Todos los días entramos a la escuela a las 7:50. En la mañana, los niños comen el desayuno con la clase, hacen lectura, hacen lectura, perdón, okay. seguido por matemáticas, un poco de fónica, seguido por recreo y almuerzo. El recreo este año empezó un poco antes que las 11, seguido por el almuerzo. No sabemos el horario exacto para el año que viene, pero más o menos. Después del almuerzo regresan a sus clases para la tarde y hacen escritura, tienen sus clases especiales, vamos a explicar qué son esas, bueno, son gimnasia, música, biblioteca, reach y arte. Y Después de esto van al recreo en, en ciencias o sociales y tiempo libre como para jugar y formar buenas amistades. Y una nota importante: los lunes siempre salimos los lunes a la una con quince. Y los primeros dos días de la escuela también salimos a la una con quince. Los otros días de las pues salimos a las dos cuarenta y siete. Y yo tenía una nota. oh no, es para más tarde creo. No, yo la tengo acá. Que iba a compartir con esto que no fue parte de la presentación. Pero aparte del horario del día, que es más o menos importante, acá tengo la ruta del bus del ese año. Siempre cambio un poquito, pero esas fueron las paradas y el horario. Muchos de los niños que hablan español viven en lugares donde suben al bus con círculo rosado. El año pasado cambió desde azul a rosado y verde cambió a morado. Eso tengo, pero. Van bueno, a ver que un autobús normalmente llega pues, no más antes que las 7 con 5 de la mañana. Los lunes los niños empiezan a llegar a la casa como a la 1 y media. Los otros días un poco después que de las 3. Solo para... Eso es importante. Oh, ¿y dónde estamos? Ok. Seguimos con la presentación. Perdón. Algunos detalles de lectura. Usamos un programa que es, es Diario 5, Daily 5. Es como se llama en inglés. Si sus hijos hablan del Daily 5. Esos son sus centros de lectura que tienen acá. Trabajan con el maestro. Escuchen cuentos acá con, con radio o también con. Lo pueden hacer a veces con los iPads. Tienen. O a veces leen solo, leen con compañeros, trabajan en la escritura, como acá. Estoy faltando uno. Oh, no, esos son. También <laughs> tienen grupos de lectura guiada, cuando trabajan con otros niños a su mismo nivel, o que ya están enfocando en la misma habilidad fundamental, en un grupo pequeño con su maestro. Y eso es lo que hacen algunos, como. Acá hay algunos niños escuchando un cuento con el iPad, okay, pero la maestra sí está trabajando. Ella está en la mesa con otros niños. Okay. También tenemos el taller de escritores, el Writing Workshop. Todos los días los maestros tienen como una lección, algo que quieren explicar y enseñar. De Cómo, pues, de cómo escribir bien, de los sonidos de las letras, de cómo formar las letras, cosas así. Hacen una lección y después los niños tienen tiempo para trabajar, pues, iba a decir, independientemente. En Kinder, muchos de los niños no saben escribir bien, están intentando trabajar solitos y los maestros están ayudando pues, al mismo tiempo. También, partir lecturas, pintura de mano. Practiquen formar bien las letras porque es muy importante. Y fonéticas, el sonido que hacen las letras, como estamos enseñando en inglés, lectura en inglés y los sonidos es súper complicado, pues pensando solo en los vocales en español, tenemos A, E, I, O, U, esos son sus sonidos y sus nombres es lo que son en inglés. Los mismos cinco vocales tienen 13 sonidos diferentes y. Muchos de los otros, otros tienen muchos sonidos también. Es complicado, Les tienen instrucción para enfocarse en esto. Para matemáticas que tienen, tienen un brincón de números, es tiempo para pues, ver el calendario, cuentan cuántos días han pasado en la escuela y siempre, pues, muchas actividades para comprensión. De números y sentido de números para practicar sumas. El programa de estudios que usamos se llama Bridges. Este no es el nombre del programa, viene con pues, siempre centros de trabajo. Y los niños, especialmente de kinder, no pueden sentar y escuchar muchas cosas por mucho tiempo, se si aburren, pero tienen 10-15 minutos de instrucción. Aprenden de un juego, una actividad como estos. Muchos tienen pues, bloques, cartas, cosas diferentes para captar su interés. Pero pasan tiempo aprendiendo algo y después tienen tiempo para dividirse entre las mesas y explorar actividades. Normalmente hay como cinco o seis centros diferentes en cualquier clase, en cualquier momento con pues, que eran ahí como opciones por una semana a veces dos son los favoritos de los niños y esos es más o menos que hacen para matemáticas okay. para ciencias y sociales usan unidades temáticas pues su palabra oficial es como pues, cuando cerramos las escuelas, estaban enfocando en pues, animales y cosas de la selva. Y por eso estaban leyendo libros de la selva, aprendiendo de animales de la selva, haciendo proyectos de arte y de la selva, cosas así. Y lo hacen por como una o dos semanas para cada tema. A veces con, pues son actividades de ciencias, si es algo que conecta mucho con ciencias. Hay otras cosas que van con historia, hay gente importante que van más con estudios sociales. Y parte de estudios sociales es el desarrollo socioemocional, que, que es un programa que se llama Second Step. Son lecciones, videos, libros que hablan de emociones, cómo ser buenos amigos. Ese tipo de cosas que es muy importante, especialmente para esa edad. No tienen clases de historia exactamente, pero están aprendiendo de cómo ser buena gente. Okay. Y sus clases especiales, que son otra parte de su vida, son otros maestros que van a conocer. Tienen clases con Miss Hempstead en la biblioteca. Y, uh, pues, enseña mucho de tecnología, de libros de cómo buscar libros en una biblioteca. Ella sabe un montón de cosas. Mrs. Wally es la maestra de música. Ella, pues, para la Kinder, enfoca mucho en tonos, ritmos. Normalmente tienen un concierto increíble en la primavera. Ese año no tenían un concierto pero van a aprender un poco de tocar instrumentos, nada muy complicado para Kinder, van a tocar como algunas notas en xilófono, algunas cosas con tambores y mucho de cantar. Okay. Mr. Mayhore es nuestro maestro de arte, van a trabajar con él para hacer pintura, colorear, hacer como títeres de papel y cosas diferentes. Miss Clarehan también enseña clases en la biblioteca pero normalmente para los niños más grandes porque Miss Hempstead tiene que traba, er, enseñar clases de la biblioteca y también cuidar a todos sus libros y guardarlos en los estantes y tarda mucho tiempo por eso Miss Clarahan tiene algunas clases en la biblioteca pero es principalmente una maestra de Reach Estas, pues, cada letra significa algo diferente y va con los fondos que pagan para esa clase en muchas otras escuelas son cosas de, de computación, pero Ms. Hamster enseña mucho de computación. En nuestra clase, lo que Ms. Ms. Clarehan hace es un programa de educación multilingüe. Porque ella trabaja con la Universidad de Madison, que tienen un programa que empezó en Canadá, pero también están empezando a implementar en, pues, en los Estados Unidos y trabajan con Ms. Clarehan. Aprenden pues, palabras, números, canciones en los idiomas que nuestros estudiantes hablan en, pues, en sus casas. Como este año hay 14 idiomas, creo, que hablan los estudiantes, los niños, juntan con ella pues, una vez a la semana para aprender un poquito de cada uno. Como, pues, creo que los de kinder aprendieron como tres o cuatro letras en árabe porque es... Difícil escribirlo. Los de primero enfocaron un poco más de, en hebreo. Muchas canciones. Es divertido. Ok. Y Mr. Stu y Mr. Matthews son los maestros de educación física. Dependiendo los horarios, sería con quien toquen. No sé, pero van a ser o con Mr. Stu o con Mr. Matthews. A veces hay por el horario, hay como dos clases de kinder en el gimnasio al mismo tiempo. Es un espacio muy grande, y no se preocupen. Pero una clase estaría, pues, oficialmente con Mr. Stu. La otra clase estaría oficialmente con Mr. Matthews. Pero enseñarán juntos, harían juegos juntos. Eso pasa a veces, pero son los dos maestros que están en este espacio. Uf, y... Ya veo por qué los maestros en inglés tocaron turnos y cambiaron de la persona que estaba hablando cada vez que. Uh, cada vez que teníamos una de esas preguntas, porque yo estoy hablando muchísimo. Pero la otra pregunta importante fue: ¿cuántas horas de sueño oh, necesita un niño de cinco años cada noche? ¿Cuántas horas tienen que pasar dormidos? Pues muchísimo. 10 oh, okay. a 13 horas es mejor para sus cuerpos, para sus cerebros. Parece muchísimo, pero es verdad. Ok. Hablando uh, de otras cosas que son buenas para el cuerpo. Merienda. Pues los niños tienen almuerzo todos los días, un poco antes del mediodía, porque porque entramos muy temprano, pero tienen almuerzo. Ok también los niños tienen mucha hambre a veces y por eso queremos darles algo más para comer porque es mucho para los niños muy pequeños pasar como siete horas en la escuela con solo su almuerzo simplemente para los que quieran pasar todo la hora de comer platicando con sus amigos y no comen nada Eso pasa no se preocupen <laughs> pero hay algunas cosas que son favoritos para los niños, son como veggie straws, goldfish, crackers, cheeses, eso es lo que dicen las cajas. Barras de granola, gomitas de fruta, fruta, cereal, realmente cosas pues, que no cuesten mucho, por favor, porque es algo que pedimos como donaciones. Y no te pedimos cosas que pueden pues, guardar por algunas semanas si sea necesario como, pues normalmente la primera semana de clases muchas familias llevan pues, un montón de comida y pues, no pueden comer como mil cajas de Goldfish en una semana algunas tienen que esperar por un ¿Eh? pues pedimos que no sean como papas fritas galletas dulces cosas con mucho azúcar a veces si tienen celebraciones, quieren cosas de eso o si es un cumpleaños y si quieren llevar un pastelito, está bien. Pero normalmente preferimos cosas más saludables. Okay. Y pues que no manden nada con nueces o cacahuates. Porque okay. hay muchos niños que tienen alergias a eso y podría ser peligroso. Okay. Y si hay refrigeradores, pues... En los salones, si quieren mandar algo para que necesita estar allá. <laughs> Pero no oh, impedimos si, pues, si avisen a los maestros antes de enviarlo, solo para que estemos seguros de que tengan espacio para guardarlo. <laughs> ¿Cuánto tiempo debe pasar mi hijo leyendo cada noche? Ya <laughs> ¿No saben que leyendo, esa entre comillas, y vamos a explicar un poco de esto después de ver cuánto tiempo. 20 minutos es lo que recomendamos para los niños. Y la única tarea para Kinder siempre es leer pues de su manera, porque son pequeños, por 20 minutos. No van a tener otras tareas, no tienen hojas de matemáticas que tienen que hacer. A veces van a llevar actividades que no han terminado en la escuela, que... Pueden terminar si quieren, pero nunca es necesario. Son niños pequeños, pasan mucho tiempo en la escuela. Esperamos que pasen mucho tiempo en la escuela otra vez. Y pues no tienen que enfocarse en tareas en la casa. Pero leer para un niño de. Los niños pequeños no saben leer, no van a estar sentados solitos en la cama con un libro. Pues si quieren leer un libro solitos van a aprender de los maestros de si pues, un tipo de lectura es agarrar un libro y ver las fotos, se dice leer las fotos, son pues, decía si es un cuento que ya saben porque lo han leído en la escuela o con sus padres, pueden recontarlo de su propia manera, pueden escuchar cuentos, pueden pues, escuchar cuentos leídos por gente o también en el internet, lo que sea. Y pueden ser libros en cualquier idioma eso tampoco estaba en la parte de la presentación en inglés pero yo tengo pues ese carrito de libros que tiene pues, español muchísimos libros de español algunos en árabe a esta parte de acá en hebreo y lo lo llevo afuera de la escuela en las mañanas y los niños pueden sacar libros para leer en casa en español porque lectura es importante en cualquier idioma y esto me puse a pensar en otra cosa que quería compartir o oh, oh. ah. que pues para las clases virtuales también ella estado subiendo muchos de los libros en esta página es que me... empieza con un video de cómo usar el sitio voy a poner el enlace para abrir esa página en el, pues en la descripción de este video antes de subirlo en YouTube si lo quieren ver, porque es, no es necesario hacer nada con eso, pero si quieren escuchar libros en español, allá están. Ups, uh -huh. ah, y seguimos con expectaciones en la escuela, porque, pues, sí si hay reglas, perdón. <laughs> Las tres reglas que tenemos en la escuela, las tres cosas más como oficiales, más importantes, son ser seguro, respetuoso y responsables Y eso es para toda la escuela. En cualquier parte, las expectaciones siempre son iguales. Y, pues, que Miss Wally, la maestra de música, tiene como una canción del baño que es Ay, súper chistoso. Hablando de cómo usar el baño, los niños lo van a aprender. Es increíble y super raro, pero me encanta. Porque vamos a pasar mucho tiempo con los niños enseñando. Pues eso es el comedor. Eso es qué tienes que hacer en el comedor. Esto es el pasillo. Eso es cómo caminamos en el pasillo. Esto es... Son cosas importantes para tener éxito en la escuela y como es la primera vez para muchos de los niños a estar en una escuela te tenemos que enseñar esto o no van a saber qué queremos que hagan y también tenemos oh este está español eh, y también inglés perdón no, no, pero enfocamos todo en enseñar habilidades importantes y para ayudarles a aprender a cómo resolver sus propios problemas, se va con una frase que pues, tiene casi nada de sentido en español, no tiene mucho sentido en inglés, para fines tampoco. Pero vamos a ser un llenador de cubos. Eso es pues, el cubo que viene de un libro que todos los niños van a leer con sus padres, uh, con sus maestros. Es un cuento hablando de empatía que. Habla de que todo, pues, cada persona en el mundo tiene un cubo, como con pues, siempre, y podemos llenar su cubo con cosas buenas para que estén felices. Y cuando tu cubo está lleno, estás feliz, contento. Y hacemos eso y para no ser un cucharón, que son los que, pues, por estar enojado o lo que sea, quitamos cosas de los cubos de otros. Para intentar llenar nuestro cubo, pero en el cuento aprendimos que oh, nunca se puede llenar tu cubo por robar cosas de los demás. Es una manera para explicar empatía para los niños. Aún <laughs> ¿No? pues, los mejores niños, que son los más educados, a veces pues, no pueden enfocarse bien, tienen como un problema con sus amigos, se enojan. Entonces, cuando pues hay que tomar un descanso, take a break. Normalmente como dos advertencias de, pues si es algo pequeño, de que, oh no, oye, pues no puedes seguir hablando, estamos leyendo ese libro, tienes que lavar la mano, esperar tu turno, cosas pequeñas así. Pues los recordamos, si no pueden hacerlo, hay un descanso que como una silla o un lugar tranquilo en el salón no lejos de los demás para sentar, pensar, calmarse, pero también accidentes pasan y no solo para el comportamiento, sabemos que pasan con comportamiento, muchas veces en el kinder pasan pues, accidentes al baño también Aún para niños que nunca tienen problemas de usar el baño en la casa, he visto especialmente al principio del año, durante la hora de jugar, hay niños que están tan emocionados con el juguete nuevo que encuentran en la clase y no pues, tienen tiempo ni la oportunidad para trabajar con y jugar con otros niños que no están pensando en el baño, tienen un accidente. A veces hay niños que están un poco tímidos, no quieren pedir permiso para usar el baño, no saben dónde usar el baño, por si en un accidente. Nosotros pedimos que envíen pues, pantalones, ropa interior, que mis calcetines para sus hijos, que podemos guardar en la escuela en caso de un accidente. Y si no hay ropa, pues en la oficina de la enfermera siempre tenemos ropa extra que podemos. Prestar a sus hijos. A veces los niños son más cómodos de si su propia ropa. <laughs> y también pues, pedimos que asegúrense de que sus hijos saben cómo usar el baño correctamente. Pues, porque es importante. Y pues sabemos que a veces hay problemas con botones, cosas así que son difíciles. Son niños. Podemos ayudar, pero realmente. Los maestros no tienen tiempo para ayudar a una, cada miembro de su clase a usar el baño. Es algo que, que, que no hacemos. ¿A <laughs> ah, qué edad comienza a desarrollarse el sentido de privacidad de un niño? Esto va con cosas del baño. Los maestros no quieren ayudar a sus hijos con cosas del baño, pero a veces los niños... Eh, no tienen el mismo sentido de privacidad porque es algo que empiezan a desarrollarse a 8 o 9 años. Es, es así, hay niños que antes de entrar al, niño, al baño empiezan a bajar los pantalones. Eso pasa. Enseñamos que hay que hacerlo adentro del baño y hacerlo solito y, de, y cosas así, pero eh, es algo que los niños Normalmente No, no saben. Acá. Pero otras cosas que deben saber, o pedimos que sepan antes de venir a la escuela: es como, como poner sus zapatos, camisetas, botones, pantalones de nieve, mitones y botas, eso para el invierno. Uf, la prim, el primer recreo cuando hay nieve. Los niños pasan 20, 30 minutos poniendo toda su ropa y ayudamos a ponerlo, porque si sí vamos a ayudar, pero no podemos ayudar a cada uno de los niños y tarda un montón de tiempo y los niños se frustran si no saben cómo hacerlo y tienen que esperar porque hay 10 niños antes y ya pidieron ayudas. Es algo que pedimos que... Pues practiquen estas cosas en la casa para ayudar a sus hijos a tener más pues, independencia. También cosas importantes son, pues, siempre empezamos, er, en, enseñamos cómo lavar bien las manos. Ahora este año sería aún más importante que antes, pero es lo que enseñamos. Otras cosas que pueden er, practicar en la casa es abrir a nuestros... Bolsas, cosas, si, si están comiendo, comi er, si van a estar comiendo comida de la escuela, no pueden practicar con esos paquetes en la casa porque no bueno, los tienen en la casa, pero, pero son cosas que pueden ayudar a si su tiempo cuando están en, la, er, en el comedor también entrar a la escuela y llegar a donde deben estar es algo que si va a ser su responsabilidad de los niños no pueden practicar esto cuando la escuela está cerrada y pues no pueden entrar pero es algo que los maestros van a enseñar muy bien y practicar mil veces cuando los niños ya estén en la escuela no se preocupen Sabemos que es algo muy complicado, muy difícil. Los niños pasan los primeros días encontrando dónde formarse en el patio en frente de la escuela para encontrar sus maestros. Van a hacer tours de toda la escuela para conocer oh, si estás acá en el gimnasio, acá es donde está el baño más cercano, cosas así. Porque puede ser un cambio muy grande y muy difícil para todos. Uf, yeah. ¿Dónde estaba el primer kindergarten en 1856. Entonces, Nueva York, Illinois, Wisconsin, Minnesota. Fue acá, pues, en Watertown, Wisconsin, no, no acá, acá, pero bien cerca. Uf. Yo voy a seguir uh, con un poco de información de desayuno y almuerzo. Uh, el costo del desayuno es un dólar centavos y el almuerzo es no se puede ver porque la foto está enfrente, pero son $2.60. dólares centavos. Si ganan menos que una cierta cantidad de dinero, podemos llenar una solicitud para almuerzo gratuito. Lo hacemos en agosto cuando regresamos a hacer todas las inscripciones. Yo voy a estar ya para ayudar con ustedes, pero podemos llenar esto y todo es gratis siempre. Bueno, si no califiquen, podemos explorar cómo pagar para la comida también. Ajá. En la mañana entramos, comemos desayuno en los salones. Y, pues, los niños que ya comieron en la escuela, en la casa y no quieren comer más, no tienen que comer. Eso también es tiempo para pues, ver libros, hacer rompecabezas, practicar un poco con sus amigos entonces es cómo empezamos el día. Pueden llevar comida de, de la casa para comer con los demás. Ahora tenemos, pues, cada día hay cereal, leche, jugo, algo de fruta. Y depende en el día, hay cosas como panqueques, waffles. Ay, no sé, hay muchas opciones diferentes dependiendo en el, en el día que para que los niños escogen algo para comer de la escuela. Ajá. Para el almuerzo, pues la primera cosa que hacen al entrar a sus clases siempre es pedir, su, o escoger su opción del almuerzo. Siempre pueden escoger algo de la casa, si están llevando comida de la casa, está bien, o tienen que indicar si quieren opción A o B. Esos cambian, pues casi todos los días es un menú que repita más o menos cada cuatro semanas y está disponible pues, para familias si quieren verlo. Los niños tienen que escoger cuál opción quiere porque lo ordenamos, lo cocinen en otro edificio fuera de la escuela y lo mandan a nosotros y por eso hay que saber cuántos de cada cosa necesitamos. Y una opción que cambia como pizza, espagueti Hamburguesas, no sé. Oh, los chicken nuggets son los favoritos de todos. Pero esos también vienen con la barra de ensaladas. Hay? Pues, yo puse barra de ensaladas. No es, pues, es fruta, a veces son pan, es una mezcla de cosas frescas. Okay. Oh, y también leche, agua. Okay. Uh, un recordatorio. Llegar a tiempo es importante. Pues la, el timbre toca a las 7:50. Pedimos que los niños lleguen a esa hora. Si van a subir en el bus, pues oh, esto es cuando íbamos a al horario del bus, pero estoy grabando. No quiero empezar de nuevo para corregir esto. Pero ya vieron que el bus pasará como entre 7 y 7:30 para recoger a los niños. Los que a el bus ya están allá, a las 7:50. Menos a veces si está nevando y mucho tráfico, el bus llega tarde pero no es a los niños, es por otra cosa. Pero si vas a llevar a sus hijos a la escuela, suele asegurar que, que están allá a las 7.50 para empezar su día con sus compañeros para ayudarnos, confirmar que tenemos la cuenta correcta del almuerzo. Para asegurar que no pierden nada de aprendizaje. Okay. Uf, la voz de un niño de 3 o 4 años puede ser más fuerte que, que la de cuántos adultos. No recuerdo por qué eso está allá, pero es otro dato interesante. Puede ser 200 más fuerte que los de en los adultos. Es algo con su desarrollo con los vocales, no sé. Pero sí, los niños hacen mucho ruido, ¿sabes? Ok. okay. RUTINA DE Y salida. Ya hablamos un poco de eso. Y veo que eso dice horror. Debe ser horror perdón. Pero hay tres áreas de juego. La zona, pues, de juego superior. Es el upper playground en inglés. Es como el patio enfrente de la escuela en la calle de la coma los niños llegan allá para entrar salen de allá al fin del día también hay dos parques que usan también para trabajar Pero lo más importante en llegar es que los niños van a llegar a la escuela enfrente de la escuela o con sus familias o bajando del bus los primeros días son muy difíciles porque los niños no saben dónde están. Sus maestros no saben dónde está el espacio de su clase. Hay mucha confusión, pero pues, uh, si a lo menos saben su propio nombre, hay gente para ayudar a los niños a encontrar. Oh, pues su nombre es María, veo que María está en la clase de Mr. Tucker, ven conmigo a la saca. Pues, okay. Ayudamos con eso, no se preocupen. Pero cada mañana, los niños llegan allá. Después de los primeros días, cuando necesitamos ayudar a todos a encontrar sus espacios, será tiempo para jugar. Toca el primer timbre, los niños formen en sus espacios, con su clase. Después se de aprende dónde va su clase y van entrando con su clase. Los abrazos y besos y despedidas tienen que estar allá en el patio. Porque por reglas de seguridad, los adultos de casa no pueden entrar con los niños. Entramos en otras puertas. Los padres, que, los adultos que quieren entrar, pues siempre pueden venir a la escuela. Pero tienen que pasar por la oficina y registrarse allá antes de ir al pasillo. Son reglas de seguridad. Okay. En la tarde... Pues, o sus hijos van a subir en la bus y regresar a casa como a las entre 3 y 3 y medio, depende de la parada. O van a estar subiendo por las escaleras, saliendo pues, de las mismas puertas donde vieron que entraron para buscar a sus padres. Será a la 1 con 15 los lunes y también los primeros dos días de clases. Uh, los martes a Viernes, después de los primeros días, salen a las 247 cuarenta uh, okay. ¡Voluntarios! Muchas familias quieren venir a la escuela con sus hijos porque son sus bebés, y sabemos eso. Y sí, necesitamos voluntarios para ayudar con cosas. Pero, bueno, pues para ayudar en la clase, para leer con niños, hacer una actividad especial, lo que sea. Durante el almuerzo, muchos niños que necesitan ayuda para abrir sus cosas, o, pues, cada día hay alguien que dejó su lonchera en su clase y es, tienen que ir allá. Necesitamos ir allá también. En uh, biblioteca uh, necesitamos ayuda para usar la computadora y sacar los libros, cosas así. Muy, sí queremos que gente venga para ayudarnos y eso con sus hijos, pero especialmente en Kinder. No hacemos nada con voluntarios durante las primeras semanas, de tarla hasta, hasta lo menos las conferencias en noviembre, porque los niños necesitan muchísimo tiempo para aprender sus rutinas de qué van a hacer en la escuela. Entonces, no, pues, no dije antes que sí, necesitamos ayuda para leer con la clase durante la parte de lectura, pero los niños necesitan algunas semanas para aprender. ¿Qué van a hacer durante la hora de lectura? Son pequeños, no podemos decir que, oh, ya es hora de lectura, buena suerte. No, tenemos que enseñar paso a paso que estos dones a tu caja de libros. Si quieres otro libro, tienes que ir acá para buscarlo. Cuando hacemos la escritura, aquí están los lápices. Eso es como usas un lápiz. Necesitamos mucho tiempo para enseñarles cómo hacer en la escuela antes de trabajar con cosas académicas. Ah, ok. Uf, pensando en estar listos para la escuela, tenemos un libro de preparación de kinder, Kindergarten Readiness Handbook. Es un libro que tiene actividades de números, de letras, muchas cosas son para pintar, cortar. Este año tenemos el problema de uh, no estamos en la escuela, no podemos pasar los papeles a ustedes. Pero si nos mandan un correo electrónico, er, su dirección de correo electrónico en un enlace que debe de haber llegado por, por email, no por una allá, mandamos una copia de ese libro pues, virtual. Y, y estamos intentando hacer cosas para mandarlas por correo o algo también, pero no podemos entrar a la escuela y es donde teníamos algunas copias del libro y no tenemos suficientes. Pero lo podemos mandar por email si nos avisan que necesitan una. Al okay. muy, muy principio, conocimos a Miss Melentine, que es vicepresidente del PTO. El PTO es la organización de familias que pues que organizan fiestas, actividades para los niños, para los maestros, y tienen uh, reuniones una vez al mes, normalmente una vez al mes, algunas veces, no, El segundo martes, y siempre hay recordatorios de esto, y pues siempre son buena gente, hacen pues, carreras con los niños. Baile familiar, todas las familias son parte del grupo de familias porque son familias y si quieren participar pueden hacerlo. Y también acá en el verano normalmente tenemos citas de jugar para los que están entrando al kinder. Un día son cuatro o cinco veces durante el verano. Tienen un evento en el parque detrás de la escuela para que los niños puedan estar juntos, puedan estar cerca de la escuela. Este verano no sabemos si eso será posible, pero esperamos que sí. Okay. Okay. Tiempo para un tour virtual. Oh. Yo creo que he estado hablando por mucho tiempo. No voy a interpretar todos esos videos, ni vamos a... Todo. No, creo que no van a poder leerlo. Eso es entrando a la escuela. Mr. Davidson grabó esto. Pues, as, okay. Eso es la entrada. Vemos un paseo hasta la biblioteca. Eso es la oficina. Ingrid esa está medio desorganizado. Los niños entran todos los días, bajan acá en las escaleras con sus clases y. Vamos primero en esa dirección a las clases de Mr. Stoker y Miss Aquí están. Por en el otro lado de las escaleras están las clases. O, oh, pasando al gimnasio, están las clases de Mr. Cooper. Y después, aquí está Miss Castrova. Uf. Los maestros también tienen videos mostrando sus clases. Como esos pues, siete minutos no voy a explicar todo esto porque no saben si sus hijos están con ella, pero hey, igual para Mr. Soker. Okay. En el otoño cuando sabemos con y su están, podemos ver los peleos que van con sus hijos. Okay. Sí, hace una presentación muy, muy larga. Es, pues parte de la clase de Miss Castrova en el verano pasado ella quería mostrar la clase es súper rápido solo para ver eh, cosas que tienen todas las clases una pared de palabras mesas libros área de jugar una alfombra donde se sienten su pantalla la mesa de la maestra algunas cosas así <laughs> en la clase de Mr Cooper él no día regresar actualmente para grabar un video porque su clase ya está vacío, están no entiendo todo, pero tiene videos de niños en la clase. Podemos explorar esto más otro día. O si me mandan un email, voy a poner mi información de contacto con ese video para compartirlo. Pero hoy ya estoy cansando. Ok. Otras partes de la escuela, eso no estaba en la presentación de inglés, pero yo saqué algunas fotos hoy en la mañana. Esto es el comedor, en un estado bien raro porque están desinfectando todo. Pero para que sepan, eso es donde comen. Esto es el gimnasio, ahorita tiene muchas cajas y bolsas porque esos son materiales de los niños que tenemos que devolver. Y, no, 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 todos los niños van acá tres días a la semana por 30 minutos cada uno. Esa es la clase de música y el para para la limpieza. Van acá dos días a la semana por 30 minutos. Esa es la clase de arte también con todo cambiado, pero más o menos el espacio, porque los niños van acá un día a la semana por 60 minutos la biblioteca con luces apagadas, con maestros a sus lados porque están limpiando la alfombra, pero van acá un día a la semana por 30 minutos para sus clases con la bibliotecaria de computación, cosas así, y otro día por como 15 minutos con sus maestros de sus clases para sacar libros. Y la clase de bridge actualmente está arriba cerca de la puerta. Esta todavía está en la pared, pero ella está moviendo de salones y va a estar en ese salón en el otoño, pero va a ser mucho mejor. Están moviendo y viendo todo. Pero si no estamos en la escuela, ¿qué pasará? Pues tenemos el sitio de internet de Kinder que esperamos no tener que usar en el otoño, ver, ah, quizás algunas cosas, pero haces su página que tiene su horario y cada día tienen información de como al lunes, un, un revista en caso de que eso es lo que tenemos que hacer para el lunes. Eh, pueden hacerlo cuando quieran, pero ¡Oh! ¡Ah! Me que tienen pues. Videos que vimos donde están, como eso fue de matemáticas, eso es un poco de, uh, no sé, ciencias, <laughs> y cada día es diferente y sigue con otras actividades. Es interesante, quizás van a mantener algunas partes de eso, pero es mucho trabajo y preferimos estar en la escuela. Uf. Y por fin llegamos a. Final. Oh, la última parte de la noche de hoy fue preguntas. Obviamente no pueden hacerme preguntas ahorita porque estoy subiendo un video en YouTube. Pero si quieren mandarme un video, mi email está acá abajo. Y si quieren copiarlo, pueden poner eso en Pausa. Voy a hablar un poquito. Teníamos tres preguntas de las familias que estaban presentes en la presentación en vivo. Primero, ¿cuándo sabremos quiénes son nuestros maestros? Entonces, bueno, pues, la semana antes de la escuela. En la semana antes de la escuela, tenemos como un picnic, una celebración con familias para conocerles, para que puedan dejarlos útiles. Y es también cuando anunciamos con cuál maestro estarán. Y, pues, Hacemos esto porque, pues, aunque ya tenemos planes, hay muchos niños que cambien de casa o hogares entre como hoy y septiembre y no queremos tener como, una clase muy llena y otra clase casi vacía porque los que estaban allá a cambiar de casa iban a otra escuela. Por eso no anunciamos decisiones hasta la semana antes de la escuela. Okay. ¿Cuántos estudiantes por clase? Okay. Normalmente tenemos entre 17 y 19 años. Este año hay muchísimos niños entrando a kinder. Es un grupo muy grande. No sé por qué todos nacieron al mismo año. Pero estamos planeando en tener 21 en cada clase. Pero como ya mencioné. Durante el verano hay gente que siempre cambia de departamento, de casa. También de planes. Y creo que... De verdad será un poco menos que eso, pero es un grupo muy grande de niños. <laughs> y una pregunta importante que fue más para el director, pero ¿puedes contarnos algo sobre las contingencias que estás planeando para el otoño? Esto pues, no es nuestra escuela haciendo los planes porque estamos siguiendo planes del gobierno, de distrito escolar, es muy difícil y complicado, pero... Más o menos, es que hay tres planes ya, pues, diferentes que ya están listos. La primera opción, que es mi favorita, es comenzar con todo lo normal, que yo espero que llegue septiembre, todos los niños pueden estar juntos, entramos, tenemos una vida normal que no hemos tenido por tanto tiempo. Y quizás será posible. Otra opción será clases virtuales, que es lo que estamos haciendo ahorita. Ha sido pues, difícil y no es igual a tener niños juntos, pero ya hemos aprendido cómo lo podemos hacer y si es necesario, lo podemos hacer con ustedes también. Or, otra opción sería pues, tres, la mezcla de clases virtuales y clases en la escuela, entonces, como hay discusiones de si sí, tener escuelas abiertas, pero para mantener la distancia social, no podemos tener 21 niños en una clase juntos, entonces sería es más como funcionan las clases de forque actualmente, que habría un grupo que vendría en la mañana, regresan a la casa, limpiamos todo, llega otra clase para la tarde así que estarían como dos grupos con los mismos maestros pero no al mismo tiempo para tener más espacio entre ellos no sabemos exactamente qué pasará pero yo espero que podamos regresar a todo lo normal como antes a ver qué más tenemos oh pues uh. Por fin llegamos a fin. Así dice, gracias por escuchar. Si quieren seguir conectados, pues con cosas en español que también siguen sí, con enlaces en, en inglés. Tenemos, pues busca familias de Toro en Facebook, que okay, oh, no quería hacer clic en esto, pero si quieren ver, tenemos nuestra propia página en Facebook. Tenemos nuestro sitio de Google, que va a estar en el enlace con los libros. Y otra vez mi email, oh, que no puedo ver porque hay otra caja encima de esto, pero es mi email. Y pues no tienen que hablar conmigo, pueden pues, pedirme al correo de otros de los maestros, pero yo hablo español. Y pues ha sido un placer intentar grabar todo esto para ustedes. Como sabemos, no hemos visto los videos de... Adentro de las clases, porque no sabemos quiénes son los maestros. Si los quieren ver ya, me pueden avisar y lo haré. Pero eso ya ha sido mucho y voy a ver si recuerdo cómo apagar esto. Ok, ya terminamos. Adiós.